Esta es la mejor estrategia del momento para ganar con Yordles. Muy buenas gente, soy Kere y os traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a estar por aquí analizando una partida de Yordles de hace un poquito de tiempo, en la cual está jugada de una forma muy muy parecida como se juegan ahora y de la cual podéis sacar un montón de información que os puede servir para ganar con Yordles ahora mismo. Y nada, lo primero que os quería comentar es que ahora mismo Yordles es una de las composiciones que mejor funcionan con mucha diferencia gracias a todos los cambios que han hecho al daño físico. Yo os lo enseñé en el vídeo de mejores composiciones, que lo tenéis por aquí arriba o por abajo en el comentario fijado si es que os interesa verlo después de este. Pero la cosa es que a causa del cambio al daño físico, que han hecho que hay muchísimo menos daño físico, todas las composiciones de daño mágico funcionan mucho mejor. Y aún más si tenéis en cuenta precisamente que las composiciones de daño mágico aguantan bastante. Tenemos a Vex, una de las fichas más tanques del juego, con bastante diferencia. Durante la fase 2 queréis perder, como habéis visto, y después, una vez lleguemos a la 3-1, vamos a querer rolear un poquito. Digamos que en cualquier punto de la partida, todo lo sobrante por encima de 50 de oro, lo que vais a hacer es rolearlo, ya lo sabéis, en cualquier punto de la partida. Normalmente es en la 3-1 o en la 2-7 cuando empiezas a tener ese oro de sobra. Y algo muy importante, y esto ya empieza a ser parte de la estrategia, es que durante el nivel 5 o 4, por decirlo así, ¿vale?, lo que tenéis que hacer es sacar una de las dos fichas de coste 1, como podrían ser Poppy y Ziggs, al 3. Porque cuando tengáis una de esas fichas al 3, entonces es cuando podréis subir al siguiente nivel, ¿vale? Al nivel 6. Esto se hace por tema de espacio en el banquillo. No sé si os habrá pasado alguna vez, seguro que sí. Empiezas a acumular cosas en el banquillo y llega un punto que tienes que estar vendiendo, que si ahora una Poppy, que si ahora un no sé qué, que si ahora un no sé cuántos, y sientes como que estás ahí perdiendo velocidad a la hora de conseguirlos al 3, ¿no? Para evitar eso, precisamente, tienes que sacar o Poppy o Ziggs al 3 antes de subir al nivel 6. Y después al nivel 6 tendrás que rolear por otras fichas que vamos a hablar más adelante. Bueno, otra cosa que os quería comentar es que, de nuevo, el carry, gracias al nerf de AD, va a ser Corki, ¿vale? Gnar sigue siendo muy bueno, se puede seguir jugando, pero Corki va a dar un paso adelante con todo esto. Y, para que sepáis, batería azul es una de las mejores mejoras que existen, junto con Qué Pequeñines, que también es una mejora increíble. También la mejora de celebridad, que también nos saldrá en esta partida. Bueno, como podéis ver aquí, aquí sacamos ya la Poppy al 3. Tan pronto como nos sea posible, lo que vamos a hacer es subir al nivel 6, solo con una ficha al 3. En este caso nos ha tocado tener a Poppy. Recordad que los objetos de Corki son el buff azul, el spell crit y el filo infinito, ¿vale? Son los objetos más importantes para Corki, son los mejores, los que funcionan mejor, pero le podéis poner también mata gigantes y gorro o otras cosas del estilo que también te van a funcionar muy bien en general. Fíjate en qué punto de la partida estamos ya, en el que después de haber subido a la Poppy a 3 estrellas, subimos nosotros al nivel 6 y vamos a seguir roleando. A nivel 6, como os he dicho antes, tenemos que rolear por otras fichas distintas. Y es que lo que vamos a hacer es rolear por sacar la otra ficha de coste 1, en este caso sería Ziggs, y desde luego una ficha de las de coste 2, porque así se os quedan para sacar solo 3 fichas. Si solo os quedan 3 fichas para sacar, en ningún momento se os va a acumular nada en el banquillo, porque 3 fichas es el máximo que se puede sacar al 3 a la vez. Alguien se le ocurrió por ahí, lo vi, no sé dónde, no mucha gente lo practica y realmente funciona muy muy bien. Y como podéis ver, ya hemos llegado en ese punto en el que, precisamente teniendo las dos fichas de coste 1 y en este caso Corki, será cuando vamos a querer subir al 7, como había comentado anteriormente, y una vez estemos al 7 ya rolearemos por las 3 fichas que nos faltan, a la vez que estamos buscando nuestra ficha extra, sea la que sea que queramos. Por ejemplo, puede ser Jinx, puede ser Senna, puede ser un montón de fichas. Yo recomiendo al nivel 7 Lucia. Tu carry al final es un tiro doble, entonces tener otro tiro doble te interesa bastante, pero las otras fichas que podrías poner en siguientes niveles son precisamente Senna y Jinx, ¿vale? Senna, Lucian y Jinx. Si saliera Jinx al 7, la preferirías por encima de Lucian, eso está claro, pero no tienes por qué sacarla, obviamente. Al nivel 7 no es muy normal. Bueno, total, la cosa avanza guay, encontramos nuestro filo infinito que no lo habíamos conseguido obtener, sacamos nuestro Gnar al 3, ya no solo nos faltaría la Vex. Vais a querer subir directamente cuando os faltan como máximo 2 o 3 fichas de Yordles en total. Vais a querer subir, o sea, os da igual, no queréis como esperaros en el nivel 7 a sacar absolutamente todas las fichas que necesitáis y sacar vuestra Vex al 3 también y sacar pues lo que sea, ¿no? Nos faltan 2 o 3 Vex, no pasa nada, subimos al 8, roleamos el oro, bajamos, estabilizamos con una buena mesa y esas Vex que nos faltan las vamos a ir acumulando nosotros solos a través de los turnos, y de esa forma no nos quedamos roleando por algo que nos van a dar absolutamente seguro, ¿vale? Una vez consigamos estas Vex, nos van a empezar a dar Veigars directamente. Esos Veigars, ojo, primero de todo, al principio al menos no los vamos a querer meter en la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a usar esos Veigars para recuperar la economía que hemos perdido subiendo al 8 de golpe. Y después, una vez hemos vendido unos cuantos Veigars y nos hemos estabilizado en la economía,
línea. Ahí ya los Veigars que te salgan a partir de ese punto, sí que si quieres los puedes utilizar para meterlos dentro, pero sobre todo solo si tienes objetos para él. Si no tienes objetos para Veigar, lo mejor que puede ser Veigar para ti es un ingreso de oro. Son 5 de oro por ronda. Es precisamente como si tuvieras 50 de oro sin tener ninguno. Es que es muchísimo dinero. Para que os hagáis una idea, es un poquito menos de la mitad de lo que os pueden estar dando por ronda ya en el momento que sea. Es increíble, es una barbaridad absoluta, ¿vale? Así que bueno, ya hemos sacado a nuestra Vex a 3 estrellas y ahora nos empiezan a regenerar los Veigars, que es cuando los empezaremos a vender. Y si os fijáis, ya hemos conseguido toda la economía que estábamos comentando. Ahora con todo ese dinero, es con el dinero que nos podemos ir al 9 y podemos buscar legendarias mucho más efectivas y que encajan mucho mejor, como por ejemplo Jinx. Jinx es una legendaria increíble, como ya os he dicho antes, e incluso si nos empiezan a regenerar más Veigars, ya os podéis plantear meterlos, ¿vale? Obviamente sí. Pero ojo, porque Veigar al 3 sí que es una opción. Por lo tanto, si os veis capaces de aguantar hasta Veigar al 3, ahí hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, esta vez no va a ser posible. Vamos a acabar ganando la partida muchísimo antes de que eso fuera una opción. Aquí tenemos la Jinx. Si os fijáis, tenemos el oro, podemos subir al nivel 9. Jinx entra, tiene un objeto un poco mediocre, pues que os fijáis la mesa que tenemos. Con esta mesa en principio no debería haber problema con ganarle absolutamente nada. De hecho, como puedes ver a continuación, nos enfrentamos a una mesa increíblemente fuerte de Silco con Víctor y Renata. Ya conocéis esta mesa, precisamente por ejemplo del vídeo anterior de mercenarios que pueden terminar en estas típicas mesas de Renata, pero bueno, es una de las mesas que también están más fuertes en este punto. Y si os fijáis, acabamos arrasando con la mesa sin ningún tipo de sentido. GG. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis por aquí para ir a ver otro vídeo que os puede interesar. Un besazo, suscribíos y adiós.